Hola, ¿qué tal? Soy Ana Luisa Cid. Subí este video para compartir con ustedes lo que observé el pasado fin de semana en el maravilloso pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. Pues bien, acudí unos días para descansar, para festejar mi aniversario de bodas, y resulta que en la madrugada del 2 de julio salí al balcón para tomar algunas fotografías nocturnas con mi teléfono celular. En eso estaba cuando vi que de una de las montañas emanaba una luz de color amarillo muy grande. Le tomé una fotografía, es la que están viendo. Bueno, debo decir que salió barrida, quizá por la emoción, pero refleja fielmente el lugar de donde esta luz salió. Hizo un movimiento en forma de L, ascendió un poquito y permaneció en el cielo durante 15 minutos. Primero con una intensidad muy fuerte y después fue bajando su brillo poco a poco hasta desaparecer por completo. Afortunadamente, esto quedó grabado en la cámara de video. Lo que les presento a continuación es un fragmento con las mejores imágenes. Espero que les guste este video de OVNI en Tepoztlán, 2 de julio de 2017. Gracias. Está pero bien grande. Ahora sí que el video no le hace justicia a lo que mis ojos están viendo. Enorme de color amarillo. Está quietecita. Hace rato no estaba. Por acá el Teposteco, Cerro de la Luz. Y esta luz enorme está aquí. Es muy grande, de color amarillo. No sé si la cámara refleje fielmente el color. Salió del cerro y se quedó quieta. Repito la fecha, hoy es la madrugada del 2 de julio del 2017. Y estoy en Tepoztlán. Este es un regalo de aniversario muy bonito. Y muy curioso porque hace rato, bueno, no hace rato, en la tarde, estuve conversando con nuestro amigo Carlos Díaz. Estábamos hablando de los seres de luz, de los avistamientos en Tepoztlán. Uy, está más grande, más brillante. Muy brillante. Santo Dios, me está marcando que se va a acabar la pila. Miren cómo se ven los rayitos que saca. Está enorme, enorme. Se oye el sonido de los animalitos, de la fuente. De pronto parece titilar o pulsar. Sigue siendo como una perla, pero cada vez más pequeña. Ya no emite esos rayos. Oh, su tamaño disminuye, disminuye. Ah, como que se va, se va. Ay, la pila aquí señalando que se está acabando. Ay, más pequeña, se va a desaparecer. Ups, se fue. Se fue, miren. Hago el zoom para atrás. Wow. Se fue, ya no hay nada. Increíble. Ya no hay nada. Se fue. Bueno, pues lo que nos tocó ver, gracias. Ay, justo antes de que se terminara la pila. Voy a aprovechar para cargarla y a ver qué más grabo. Bye. Oh, su tamaño disminuye, disminuye. Ah, como que se va, se va. La pila aquí señalando que se está acabando. Ay, más pequeña, se va a desaparecer. Ups, se fue. Se fue, miren. Hago el zoom para atrás. Wow. Se fue, ya no hay nada. Increíble.
De aquí salió, subió un poco y lo que ya se vio en la grabación, cómo pulsaba con una intensidad muy fuerte, una luz enorme, amarillenta. Después se convirtió en una esfera blanca hasta que desapareció de mi vista literalmente. Este es el lugar. Y nuevamente si hacemos el paneo, aquí está el Cerro de la Luz de Posteco hacia allá. Aquí es donde fue el avistamiento en la madrugada. Bueno, pues aquí seguimos en Tepoztlán muy felices porque este lugar es maravilloso. Saludos.